Eso, cosas que me estás dando vida. Todo esto es poco para lo que tú me das, con tan solo vivir, con tan solo verte. Gael. Ay, Gael. Tienes que controlarte, Carlos Alfredo. No te puedes dejar arrastrar por las dudas. No puedes. Te estaba buscando, mi amor. ¿Por qué no has bajado a cenar? Porque no tengo hambre. ¿Qué pasa, Carlos Alfredo? ¿Por qué te alejas de mí? Tú no lo sabes, Abigail. No me digas que todavía estás con lo de la llamada telefónica. Carlos Alfredo, tú te dejas llevar por un anónimo y te alejas de mí. ¿Y qué quieres tú que yo haga? Ay, que creas en mí, Carlos Alfredo. No en esos depravados que lo único que quieren es destrozar nuestro matrimonio. Mira, a ti no te parece, esos tipos no pueden ser mejor que Viviana y el látigo. Esos tipos, mira, son unos extorsionadores, son incapaces de buscarse un trabajo honrado, mi amor. Esa gente no es buena. Esa gente, mira, mi amor, lo que hace es aprovecharse de uno. Saben el punto débil de uno y se agarran de ahí. Sí. A mí me gustaría conocer ese punto débil tuyo. A ubicarse. Si ustedes quieren ver más de la estupenda Viviana, me tienen que dar un billete, ¿ok? ¿Y qué? Bien. ¿No te das cuenta que el látigo te está utilizando para sacarte dinero, chica? Ay, déjame tranquila, chica. Bueno, ahora sí. Vivianita, mi amor, usted siga bailando, que usted lo hace muy bien. ¡Siga la música! Aló, la señora Abigail. Mire, soy yo, Carlota. Es para hablarle de Cheito. ¿Hay algún problema? Es que el muchacho está enfermo, tiene una fiebre altísima. Ay, pero tú le has dado algo, no sé, alguna pastilla, algún jarabe. Bueno, yo le he dado, pero es que no se le baja la fiebre y ya yo no sé qué hacer. Bueno, yo salgo inmediatamente para allá. Adiós. Todavía no he comprobado nada. Tengo que seguir investigando. Pero lo que sí se dice en el edificio es que allí vive un joven en ese apartamento. Y que él... Vamos.
Habla sin rodeos. Bueno, se dice que él y su esposa son amantes. No puede ser verdad. Abigail no me puede estar engañando con nadie. Ay. Ay, la cabeza se me va a explotar. Ay, pero ¿quién me mandaría a mí a beber como una loca, hombre? Y bailé hasta la madrugada. ¿Pero quién será ese tipo? Yo no lo conocía. Ay, qué noche. ¿Qué tal? Muy bonito. Esta es la hora en que tú te apareces, látigo. Pero hay que ver que tú eres bien descarado, chico. Me llevaste a un bar de mala muerte. Me emborrachaste y me dejaste ahí sola en ese antro de perdición, ¿no? Pero yo te vi lo más emocionada, esta niña. Además, bailaste con todos los tipos que te dio la gana. Eres un asco, látigo. Fuiste tú quien me puso ahí a hacer ese show, ¿oíste? Para meterte billetes en los bolsillos. Y luego te fuiste. Pero ahora mismo me vas a decir dónde estaba, látigo. Bueno, chica, deja el abollamiento. Me haces el favor. Este que está aquí se va a ir a acostar porque anoche no pudo pegar los ojos. Mira, látigo. Si yo llego a descubrir que tú estás gastando mi dinero en otras mujeres, yo te mato, ¿viste, desgraciado? Yo mira, te mato. Mira, mira, que el espectáculo fue anoche. Ahora no te queda bien. Me hace el favor y abres esa puerta ya. Un chisme. Un chisme buenísimo. Ay, Leonor. Ahorita no estoy para tu historia de amor, chica. Hay que ver que tú sí eres malagradecida. Lo que vine a decirte, te interesa. ¿Tú sabes a quién vi entrar a este edificio? ¿A quién? A Abigail Guzmán. Le di tiempo que subiera y vine a contártelo. Estás oyendo, Viviana, ¿no? Abigail Guzmán está con su protegido. Así que tú me haces el favor y te pones a vigilar. Porque le tenemos que pedir 100.000 más. Mira que los otros se nos acabaron. ¿Cómo es la cosa? ¿Que se acabaron? Pero, chico, tú gastaste 100.000 en una noche. Tú pídele 100.000 más. Y por lo otro, ni pendiente. ¿Ok? Mira, látigo. Pastora. Pastora. Sí, señor, déjame. ¿Para dónde salió Abigail con tanto puro? Ay, es que Abigail no está en la casa. La verdad, no sabía que salió. Pastora, no me mientas. Tú sabes muy bien en dónde está. ¿Para dónde fue? Carlos Alfredo, yo te juro que yo... Pastora, si yo llego a descubrir una traición por parte de Abigail, te lo juro, tanto tú como ella se van de la casa inmediatamente. Carlos Alfredo, yo... Te puedes retirar, pastora. ¡Bueno, vamos! Por favor, con el señor Balaguer. Soy yo, señor Ruiz. ¿Qué desea? Balaguer, necesito que me des de inmediato la dirección del muchacho con el que se ve Abigail. Necesito saber inmediatamente la dirección de su amante. Tengo en mis venas un par de días, varias noches y los días que se han vuelto soledad.